Vamos a ver, sale el nuevo episodio de Circo Digital, donde vemos la siguiente misión que tiene Pobni y cómo esta viaja a otra dimensión desconocida, mientras que trata de lidiar con su existencia en este lugar. What could happen? Así que ponte cómodo y déjate cuento, el sorprendente Circo Digital, capítulo 2. Este episodio comienza con Pobni, quien se empieza a sentir extraña, y es que nota que su mano se empieza a extraer al igual que los otros, mientras notamos su cara de desesperación. En ese momento siente que al igual que los otros caen la mano al agujero oscuro, ya que la encierra al igual que los demás, mientras escucha a sus amigos decir que le pasó lo mismo que a Como, por lo que aseguran que no está hecha para eso, además de que algunos mencionan que incluso ya están olvidando su nombre. Por suerte Pobni despierta y se da cuenta que solo está en una mala pesadilla, mientras que llega Agatha por ella, quien cree que aún está dormida, pero al abrir la puerta le dice que no se preocupe por lo ocurrido antes, ya que le recuerda que la dejó atrás, pero le hace saber que sabe perdonar, mientras notamos la cara de confusión de Pobni. Por otro lado, Kay menciona el título del nuevo episodio, el cual no es otro que Caos, Caminos y Caramelos, ya que menciona que el gran cañón de caramelo acaba de perder su dulce, el cual es el tesoro de la miel de maple, mientras les hace saber que fue causado por un grupo de villanos, por lo que les menciona que la misión es hacer que vayan ante la justicia, mientras que la burbuja da su opinión pero parece que solo suelta palabrotas. En ese momento notamos que Subi no se ve muy interesada en participar, mientras que Jax trata de animarla para que vaya, pero parece que no logra nada. Al mismo tiempo, Agatha trata de convencer a Pobni, ya que ella también quiere ir a esa misión, pero notamos que Pobni no se ve muy convencida, ya que no puede creer que sus vidas ahí se la vayan a pasar con ese tipo de misiones, mientras que Kane las presiona para que ellas se vayan a la misión del día. Entonces, al pasar por el portal, vemos que pasan por el gran cañón de caramelo, el cual parece un lugar impresionante hecho de dulce y galletas, donde los habitantes lo reciben muy amables y los chicos no pueden creer lo que están viendo. En ese momento aparece la princesa del lugar, quien les da la bienvenida y les dice que sabe que fueron enviados por su dios, quien no es otro que el mismísimo Kane, así que les da la valiosa llave con la que pueden entrar a este lugar, pero les pide de favor que no vayan a perderla. Entonces los chicos salen en su gran camión, los cuales están listos para atrapar a los villanos, mientras que todos los demás les desean buena suerte en su camino. Por otro lado, vemos que los villanos se relajan un rato entre el desierto de dulce, pero estos se mantienen alertas, así que desde lejos ven que mandaron a cazar recompensas por ellos, por lo que rápidamente toman sus cosas y salen a toda velocidad, mientras que los amigos rápidamente se las arreglan para tratar de alcanzarlos, pero lo malo es que el auto de ellos se adapta al camino peligroso, por lo que las cosas se les empiezan a complicar, mientras que en medio del caos Pobni termina arriba de su auto, mientras que los amigos terminan derribados. Pero lo más extraño es que el camión donde estaba Pobni se empieza a trabar, así que este auto termina volando por los cielos. Debido a ello, vemos que uno de los villanos termina en medio de una dimensión desconocida para él, donde intenta buscar a sus demás compañeros, pero pronto se da cuenta que no hay nadie cerca. El villano sigue avanzando y llega a un lugar donde ve muchos prototipos de ellos mismos, incluido él entre ellos, así que al verse él mismo no sabe lo que está pasando. En ese momento se da cuenta que también Pobni terminó en este lugar, por lo que el lagarto le pregunta qué es este lugar y por qué no hay prototipos de ella y sus compañeros, mientras que Pobni le dice que tal vez sea porque ellos no son NPCs como él. Debido a ello, el cocodrilo queda confundido y empieza a dudar sobre su propia realidad, además de que recuerda a su madre, pero ahora no sabe si es real, ya que se da cuenta que ni siquiera recuerda cómo era realmente, por lo que empieza a perder el control mientras que Pobni trata de calmarlo. Entonces Pobni le dice que deben encontrar la forma de volver a la superficie con los demás, pero no parece haber una forma rápida de hacerlo, mientras que el cocodrilo en modo serio le pide a Pobni que le explique qué son exactamente y qué significa eso de NPCs. Por otro lado, vemos que los otros chicos terminaron en un lago de chocolate, donde aparece un gran monstruo que se los quiere devorar, por lo que se dan cuenta que parece que les ha llegado su fin, aunque por suerte logran hacerle ver que no son caramelos, así que el monstruo se detiene a tiempo. Luego el monstruo les dice que solo come caramelos, y también personas que son de caramelo, así que les hace saber que de hecho es por eso por lo que la princesa lo terminó corriendo de ese lugar, ya que se devoró a muchos de ellos y lo terminaron dejando ahí, pero les dice que le gustaría volver para echarse uno que otro festín, mientras que Agatha en silencio comenta que parece que fue lo correcto, ya que él debe estar alejado de ellos, mientras que Jazz le dice que parece ser una criatura con grandes habilidades, por lo que le dice que ellos tienen la llave para poder entrar, pero antes deben hacer un trato para que los ayude. Agatha no parece estar muy de acuerdo con esto, pero la tranquilizan para que deje a Jax negociar, mientras le dice que solo debe ayudarlos a atrapar a unos villanos, para así llevarlos ante la justicia. En ese momento cae el auto de los villanos, pero se dan cuenta que no está ni Pobni ni tampoco el líder cocodrilo.
Por otro lado, vemos que Bonnie trata de encontrar la forma de salir de este sitio, pero no logra mucho mientras que el cocodrilo no la ayuda, ya que aún está pensativo sobre todo lo que acaba de enterarse. Bonnie se acerca a él y trata de levantarle los ánimos, pero el cocodrilo cree que ya nada tiene sentido, ya que se dio cuenta que solo son una misión para ellos, y en cuanto terminen el juego, ellos ya no importarán. Mientras que Bonnie le hace ver que ya viene de un circo digital, pero que tampoco ese es su hogar, aunque aún así trata de adaptarse y asimilar que lo es, por lo que le aconseja que él deberá hacer lo mismo, y trata de vivir su vida con sus amigos los cuales lo están esperando afuera. Sin embargo, el cocodrilo aún sigue carizbajo y no entiende por qué Bonnie trata de ayudarlo, ya que no gana nada con ello, mientras que ella le dice que es porque no le gusta ver a los demás así. Además le dice que tal vez algún día podrán llegar a ser amigos, por lo que le levanta los ánimos y se pone de pie para ayudarla. Sin embargo, antes le pide una condición, la cual es que cuando regresen al mundo de caramelo no le vaya a decir nada a sus otros compañeros, ya que no quiere que se pierdan las esperanzas como él, mientras que Bonnie está de acuerdo con esto. Luego empiezan a planear la forma de salir, donde Bonnie propone que deben clichar algunas cosas para liberar la energía, la cual posiblemente los lleve de regreso, aunque solo son suposiciones y no sabe si funcionará. Entonces se sube en un camión y están listos para lo que sea que vaya a pasar, mientras que el cocodrilo le dice que lo deja todo en sus manos, ya que es claro que ella sabe muchas más cosas que él, mientras que ella le advierte que el auto podría ser muy rápido. Entonces esto es justamente lo que pasa, así que este sale a toda velocidad, donde se ven flotando entre muchas cosas de la zona, mientras que el cocodrilo empieza a tener fe y esperanza de volver con sus amigos. En ese momento logran elevarse muy arriba entre las cosas, por lo que se empiezan a acercar a la parte iluminada del lugar, donde parece que pronto volverán. Volviendo con los otros, van de camino a llevar a los dos villanos que atraparon con ayuda del monstruo de chocolate, mientras que Jax comenta que pensó que habría más acción en esta misión, como jefes finales y cosas así, mientras que Agatha se entera mediante los villanos que Pony y el líder de ellos desaparecieron, lo cual pasó así nomás y no saben qué pasó. Así que Agatha cree que no es bueno para Pony, ya que esta lo pasó muy mal en la misión pasada, y ahora con esto no sabe cómo terminará. Mientras que Kingel le dice que no debe preocuparse, ya que Pomni se ve muy fuerte y cree que pronto asimilará estar en este mundo. Además también le recuerda que cuando ya llegó también se tardó un buen rato para acostumbrarse, ya que el circo digital no es nada fácil. En ese momento Jax pregunta a los villanos si tienen otro camión volador, por lo que ellos rápidamente responden que no. Así que Jax comenta que se preparen, ya que parece que algo se está acercando, lo cual aterriza justo en el monstruo de chocolate. Entonces se dan cuenta que no son otros que Pomni y el líder villano, quienes resultaron algo mareados por el viaje, así que tienen que liberarse un poco. Agatha rápidamente se acerca a Pomni y le dice qué pasó, mientras que esta le dice que todo está bien, y que de hecho es un amigo nuevo, mientras que los otros villanos están contentos de ver a su líder, mientras este los abraza contento de estar con ellos de vuelta. Al mismo tiempo se dan cuenta que abre dos camiones llenos de miel de maple, por lo que hacen un trato con el líder cocodrilo para que se lleven uno para entregarlo, mientras que ellos se quedarán con el otro y así todo estará solucionado. Sin embargo, lo malo es que ya se queda decepcionado, ya que para él la misión va de mal en peor. En ese momento, Pony les dice que le prometió al líder cocodrilo que lo llevaría al circo digital. Agatha lo piensa un poco, pero no le queda de otra que aceptar, ya que esta ve la emoción que tiene Pony. Luego entregan el camión y los felicitan por cumplir con su misión, así que los chicos se despiden para partir, donde Jax revela que dejó la puerta abierta para el mozo de chocolate, pero apresura a los demás para no estar ahí cuando este llegue. No obstante, al llegar con Kenny se desaparece el cocodrilo, ya que les dice que después se confundirá y no sabrá quiénes son reales y quiénes son NPC, pero lo hace de una manera algo inquietante, mientras que Pomni sin saber qué hacer quedó más alterada que antes, mientras que Agatha trata de levantarle los ánimos. Al mismo tiempo se dan cuenta que ha llegado la hora de despedirse de Cosmo, por lo que todos mencionan las aventuras que tuvieron con él, por lo que Pomni se da cuenta que nunca olvidan a nadie, así que esta empieza a sentirse un poco mejor. Aquí te dejo el resumen del capítulo 1, además de que una que otra recomendación más. Que tengas un excelente día.